como todo lo humano, la autoestima no es rígida. O sea, la autoestima no es un proceso que siempre está permanente, que siempre está fija y que no cambia en el tiempo. No, no, no. Eso es falso, de toda falsedad. La autoestima tiene mucho que ver con nuestro autoconcepto, tiene que ver con nuestra interpretación del mundo y sobre todo con nuestra interpretación sobre nosotros mismos. A veces la tenemos alta, otras veces la tenemos baja y eso va a depender también de nuestras acciones, de nuestros compromisos con nosotros mismos, con nuestras propias ideas, con nuestros propios criterios. No está bien tener una autoestima muy alta o muy baja. No, generalmente lo importante es tenerla con objetividad. ¿Y cuál es la objetividad? Entender que hay cosas buenas en ti y cosas no tan buenas. Que hay situaciones que son muy positivas dentro de ti y otras que no. Integrar esos aspectos, establecer esas luces y esas sombras dentro de ti es lo que establece una verdadera autoestima. No eres perfecto, tampoco eres lo peor de la vida. Eres una persona normal. Eso es una autoestima correcta.